Bienvenidos amigos a una nueva edición de Player One, donde el gaming es deporte y donde te mostramos semana a semana toda la actualidad en cuanto a deportes electrónicos y videojuegos en la pantalla de Teis Sports. Una nueva media hora para compartir junto a ustedes en esta sexta temporada y como siempre tendremos de todo. Por ejemplo, estaremos viendo lo que pasó en una nueva semana de la Liga Latinoamérica de League of Legends, que por ahora tiene el equipo argentino Furious Gaming en lo más alto de la tabla de posiciones. Además, veremos el partido más esperado de la Unity League de Counter-Strike Global Offensive entre los dos equipos que llegaron invictos a la tercera semana. Hablamos de Coscu Army y de Malvinas Gaming. Además veremos cómo Matías Bonanno, el jugador argentino de Crew Esports, el equipo de deportes electrónicos de Sergio El Kun Agüero, se quedó con el tercer regional oficial de EA Sports en FIFA 21. Segundo título en tres presentaciones. Impresionante lo de Matías Bonanno. Como si esto fuera poco, tendremos una entrevista mano a mano y exclusiva con el señor Noxe, IGL y Auper de Isurus Gaming, el equipo argentino que cambió dos jugadores. Salieron Johnny Boy y Kaike e ingresaron Nikom y Tommy Head para este equipo de Counter-Strike Global Offensive. Con esta entrevista comenzaremos el programa de hoy. Si la quieren ver completa, lo pueden hacer en teisesport.com/gaming. Aquí tendremos nada más, por cuestiones de tiempo, obviamente, una pequeña porción de una larga entrevista. De esta manera arranca una nueva edición de Player One. Se terminó el misterio. Luego del sorpresivo anuncio de las salidas del argentino Johnny Boy y del brasileño Kaique a fines de enero, Isurus anunció oficialmente a sus reemplazantes en el equipo de CSGO. Una gran apuesta como Tommy Head y un viejo conocido y experimentado como Nikom. En Teis Sports dialogamos con Noxe, IGL del Tiburón. ¿Por qué se dio la salida de Johnny y de Kaique? La verdad es que el año pasado logramos establecer a final de año el equipo con Johnny y con Kaique con mucha práctica y logramos conseguir algunos resultados favorables, pero entendíamos que quizás a mediano o largo plazo el equipo no estaba teniendo lo que necesitaba y simplemente necesitábamos tomar algunas decisiones para ajustar, porque creíamos que si bien era un equipo con mucho potencial y un equipo que se estaba entendiendo y que se llevaba muy bien dentro y fuera del juego, que no era el equipo que Isurus estaba buscando. ¿Qué le puede aportar desde el juego Nikom? A ver, hace 6 meses que tuvo su salida de Existence, tuvo un muy buen paso por Team One, creo que en su mejor nivel. Después, bueno, en Existence pasó todo lo que pasó. Pero bueno, hace 6-7 meses que no está en un equipo de manera competitiva. ¿Se habló de esto? ¿Se pudo hablar con él al respecto? Sí, se habló mucho con él y sí, nosotros tuvimos en cuenta todos los factores. Sabemos que, en mi opinión, la mejor etapa de él fue la de Isurus y después de ahí en adelante, si bien no jugó mal, yo vi que fue de arriba para abajo, de más a menos, digamos, como jugador hablo, pero eso no deja de... no tapa el hecho de que es un jugador con un potencial enorme y con unas capacidades increíbles que nosotros conocemos muy bien porque a nosotros nos dio mucha alegría. En su momento fue un jugador vital para nosotros. Creemos en que podemos reinventarlo, en que podemos ayudarlo a reinventarse él mismo en realidad. Y confiamos en que vamos a encontrar la forma de que él pueda funcionar en su máximo potencial, en sus máximas capacidades, que no es poco. ¿Crees que este cambio también te puede beneficiar a vos? Volver al rol que más te gusta, al que te hizo lo que sos actualmente. Más allá de tener un buen rendimiento, quizás era el momento de volver. Mira, por una parte sí, pero por otra parte no. La verdad es que me había acostumbrado mucho el año pasado, no solamente con Johnny, sino también con Lynx. Me tocó hacer el mismo rol. Y si bien quizás en términos de stats, obviamente tuvo un impacto eso. Yo sentía que como rifle podía moverme mucho más por el mapa y muchas veces tomar decisiones que me ponían en momentos de ganar rondas o de poder hacer una diferencia en una ronda sin matar, por ejemplo, pero
pudiendo dominar un espacio o tomando una decisión en un momento específico. Así que sí, por una parte me pone contento porque me gusta, pero la verdad es que no tenía ningún problema con hacer lo otro y lo estaba disfrutando mucho también. Otro de los anuncios, más allá de la llegada de dos jugadores, algo que ya se venía diciendo desde el año pasado, que era que ustedes necesitaban dar un salto más, ¿no? Para escalar más posiciones, para tener mejor rendimiento, que podía ser Estados Unidos o Europa. Bueno, ahora Isurus anuncia que finalmente van a viajar a Europa. ¿Qué le puede dar al equipo este viaje y qué se busca como equipo allá? Mira, en este momento, si bien estamos súper entusiasmados con el viaje a Europa, creo que nos puede dar un salto de calidad enorme y que nos puede poner en la posición de pelear ya otro tipo de torneos y de jugar otro tipo de counter, que es el counter europeo, tiene una diferencia importante sobre el counter latinoamericano por una cuestión de posibilidades también. Pero es como que en este momento estamos muy enfocados en poder llegar bien a ese momento, porque sabemos y tenemos la experiencia de saber que Europa por sí solo no hace nada, o sea, tenemos que llegar y tenemos que llegar estando bien y fuertes como equipo, y si logramos eso, después Europa nos puede dar mucha experiencia y calidad de juego, sí. Sí, hay más agresividad acá en esta región, en algunas cosas, en otras cosas hay más agresividad afuera. Lo que yo creo que hace la diferencia es el orden. Y el orden también es producto de que en el top 10 o en el top 20 del mundo hay todos jugadores que jugaron muchos torneos con equipos de alto calibre durante mucho tiempo. Entonces, la diferencia competitiva es mucha. Yo creo que la diferencia está en eso. Allá, cuando tenés un equipo de 5 jugadores que ya están formados desde lo conceptual, desde el juego, desde la experiencia, acá por ahí. Son todos equipos en formación constantemente y aún así los equipos en formación tienen las experiencias que pueden tener. Yo creo que la diferencia más grande es el orden. Imparable. El argentino Matías Bonanno atraviesa una temporada impresionante en FIFA 21. Se impuso en el primer torneo sudamericano de los Global Series, jugó el segundo en el medio, se clasificó para la definición de la eLibertadores y el pasado fin de semana se impuso en el tercer certamen regional de EA Sports en PlayStation 4. El jugador de Crew Esports llegó al top 4 del certamen desde la llave de ganadores, luego de atravesar hace un par de semanas una quali con casi 400 jugadores verificados, es decir, que todos tenían más de 27 victorias en FUT Champions. En la semifinal se impuso ante el brasileño Paulo Neto, quien de esta manera tuvo que bajar al loser bracket y allí eliminó a otro argentino, Nicolás Villalba. Ya en la final del Upper, el brasileño derrotó al argentino Bonanno por un global de 5-3 y entonces se tuvo que disputar una nueva final, ya que Matías contaba con ventaja deportiva por haberse proclamado en la llave de arriba. Allí, Paulo Neto se impuso en la ida por 2-1 y el jugador de Crew lo dio vuelta con un 2-0. Repasamos los goles que le dieron un nuevo título a Argentina en FIFA 21. Neymar Jr., la recuperación de Renato es alta, cuidado que se viene Cristiano. Ronaldo se la juega por el autopase. Nah, lo bien que se están barriendo estos muchachos. Neymar que recupera arriba, aquí puede estar el primero. Cristiano, 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 Cristiano dentro del área. El enganche, Cristiano, el disparo, gol. ¡Gol! Con Neymar. Para la apertura de la cuenta, Matías Bonanno en la final de ida. Tuvo paciencia, la calma necesaria para construir este disparo. Fuerte, potente, primer palo. Matías 1, Paulo 0. Y ahí irá. Tavernier. Va el inglés, va buscando el espacio claro. Apertura y pasada de Juan Guillermo Cuadrado. A ver si en esta puede marcar el desequilibrio. Lo busca Paulo Neto, tiene pase con Neymar. ¡Gol! 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 Para Paulo Neto que se pone arriba a la serie. Rashford. Balón abierto, cuidado. Va pasando por banda Joao Cancelo. Este viene la bicicleta. El pase filtrado. La recupera mejor ahora. Salida del fondo. Aunque la termina ganando nuevamente Matías. Que va la ofensiva. Quiere empatar esto. Está Mbappé. ¿Está para dónde va a andar el rebote? Mbappé, gol. ¡Gol! De Matías. Sí, de Bonanno. Balón para Cancelo. Lo encuentra Bruno Fernández. Vieira. Pelota para Neymar. Mbappé. Cuidado con esta. Se mete en el área. Los corta antes Skywalker. Ofensivo ahora para Matías Bonanno. Entramos en la recta final del partido. Últimos 22 minutos de juego. Por ahora tenemos una prórroga más. Renato Sánchez. Matías que quiere ganarlo en el tiempo regular.
Cancelo, el desmarque manual buscando a Cristiano. Lo termina encontrando ahora Neymar. Tiene paso, tiene cancha. A ver, Matías. Se viene Cristiano dentro del área. Mete muy bien la cola de Vaca. ¡Gol! ¡Gol! Final del partido. Nuevamente Matías Buenano es campeón. Lo repite igual que en el primer qualifier. El argentino la tuvo que bregar, la tuvo que luchar, lo tuvo que ganar en una segunda instancia el argentino, pero la luchó, la peleó, perdiendo incluso el partido de vuelta de la segunda final. Matías Buenano es el campeón. En la semana que festeja el amor no queríamos quedarnos atrás y como siempre vamos a celebrarlo a nuestro modo. Nos dimos a la tarea de hacer un repaso por varios nombres importantes, sagas, clásicos y juegos de culto para encontrar algunas parejas destacadas en el universo de los videojuegos. Así que acá están las que para nosotros son las 10 parejas más representativas de los videojuegos. En el mundo literario de Witcher existe un triángulo amoroso muy importante entre Geralt de Rivia y las dos hechiceras Yennefer y Triss Merigold, que durante toda la saga van peleando el interés amoroso del protagonista en una especie de poliamor de fantasía. Lastimosamente, en el juego cúspide de la saga The Witcher 3, solo se trasladó parte de este triángulo amoroso, ya que de acuerdo a las decisiones que tomamos podemos terminar solo con alguna de las dos, y por eso lo dejamos fuera del top. Arrancando oficialmente nuestro top de parejas, se encuentran Leon y Ada de la serie Resident Evil. Su extraña relación empezó en la segunda entrega, cuando ella era una espía para la empresa rival y él un policía novato. A lo largo de las entregas siguientes han tenido idas y vueltas, salvando y ayudándose el uno al otro, con mucha química pero sin dar un paso pendiente para oficializar su romance. Lo más cercano hasta ahora lo tuvimos en la sexta parte, pero con el divergente camino que tomó la saga, solo queda de esperar si en un futuro veremos más de estos platónicos compañeros. En noveno lugar tenemos otra pareja de tipo platónico, esta vez entre un supersoldado y una inteligencia artificial. Al principio de la saga, Cortana era solo una voz que va guiando a Master Chief y le dice para dónde disparar, pero a medida que avanza la serie es notorio cómo van creciendo sus interacciones y sus sentimientos, por llamarlo de alguna forma. Tanto así que al final de la cuarta entrega, Cortana se sacrifica para salvar la vida del espartano, no sin antes proyectar una versión física de sí misma para poder tocarse por primera y única vez. En octavo lugar tenemos la episódica relación amorosa entre Chloe y Rachel de Life is Strange. A través de los capítulos vamos siendo testigos de todo el carrusel que se vive en el inicio de una relación. Además, en este caso particular, de dos personas afines con ganas de vivir al límite en un entorno que les pone todo en contra. Las decisiones que tomamos son las que van definiendo la profundidad y el alcance de la relación y cierran un gran arco romántico dentro de un grandioso juego. Para el séptimo lugar dejamos los amores platónicos y adolescentes para atraer una pareja que tuvo condiciones adversas en su relación y en el entorno donde vivía. Abigail y John Marston de Red Dead Redemption estuvieron juntos más allá de todas las adversidades normales de las relaciones, pero también en las duras condiciones que planteaba vivir en el oeste, ser parte de una banda y por último formar un poblado y establecerse. Si bien conocemos el trágico desenlace, nos quedamos con el compromiso que representan como pareja. Otros que sobrevivieron varias aventuras y un enemigo dispuesto a acabar con su relación a toda costa fueron Guybrush Threepwood y Elaine Marley de la serie Secret of Monkey Island. Lo que parece ser una relación imposible al principio, ya que ella es la pirata gobernante de las tres islas y él un simple aprendiz wannabe, termina siendo un equipo imparable cuando se juntan por fin. Acompañados del humor y la ironía propia de la saga, esta pareja va incluso más allá del hasta que la muerte nos separe. Sin duda una de las o la pareja más conocida de los videojuegos se queda solo a mitad de tabla y ese casi desde el inicio mismo de la historia de los videojuegos. Nuestro mostachudo amigo Mario ha estado dándolo todo por la princesa Peach cuando ésta se encuentra en problemas. Pero hasta ahora, lo más cercano a una muestra de cariño que hemos podido ver es un beso en la mejilla. Así que sospechamos que hay otras políticas en el medio, por lo que el pobre Mario tendrá que seguir luchando unos años más para poder aspirar al título nobiliario requerido para sentarse al lado de la gobernante del reino de Toadstool. Otro par de nombres que están asociados a la historia de los videojuegos son Link y Zelda de The Legend of Zelda. De acuerdo al juego que podamos ver, han estado más o menos envueltos románticamente, pero siempre han estado juntos y luchando por el bien de Hyrule. En Skyward Sword pudimos ver su lado más romántico, mientras que en Ocarina of Time todo fue más platónico y sutil, pero con mucho sentimiento. Breath of the Wild dio algo más de esperanza para esta fatídica pareja, que a esperar si en la segunda entrega se explorará aún más este lado de la historia. Algunas historias de amor son bastante trágicas y no podíamos dejar pasar esta lista sin mencionar a una de las más reconocidas y recordadas. La historia de Dominic Santiago, el compañero y mejor amigo de Marcus Fenix en la saga Gears of War, y su esposa María es una historia de amor que refleja otra faceta del apocalíptico juego. Luego de perder a sus dos hijos en el día de emergencia, María cae en una depresión y sale a caminar sin retorno. Durante algunas escenas del juego podemos ver a Dom mirando su foto o teniendo conversaciones acerca de buscarla con Marcus, hasta que en un cruel desenlace la encuentra torturada y con una lobotomía parcial, por lo que ni siquiera lo recuerda. Como decíamos, una nota bastante trágica pero que enmarca toda una cantidad de sentimientos en un juego que apunta para otro lado, pero que le da otras aristas interesantes a la historia.
La serie de Final Fantasy siempre ha tenido algunas relaciones románticas interesantes y en varios casos son el eje principal de la historia o el disparador de la misma. Algunas también escritas o con arcos tan interesantes que se podría hacer solo un top con ellas, pero en representación de todas nos quedamos con Tidus y Yuna de Final Fantasy X, que le ganan por poco a Noctis y Luna de Final Fantasy XV y solo porque su historia se desenvuelve más juntos y podemos ir viendo cómo se va construyendo su relación poco a poco a medida que se desarrolla la historia del juego. En primer lugar tenemos otra pareja de aventuras, pero que se construyó desde la igualdad y de cierta forma representan un ideal de pareja. Nathan Drake y Elena Fisher de la serie Uncharted empezaron sus aventuras en Drake's Fortune, peleando con algunos piratas y termina con una adorable hija en la cuarta y última entrega, pasando por muchos bajos y altos, rescates de uno u otro lado, tentaciones y misiones que podrían alejarlos, pero al final ni el oro, los tesoros o los enemigos pudieron separar a estos románticos aventureros. Las voces y los diálogos siempre le han puesto una nota de química impresionante a esta historia y todas las muestras de su vida casadas en Uncharted 4 cierran una excelente trama y los ubican como nuestra pareja más destacada de los videojuegos. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál nos faltó? Déjanos tu opinión en todas nuestras redes sociales. Malvinas Gaming superó a Cosco Army por 16-11 en el encuentro más esperado de la Unity League de CSGO. Ambos llegaban con puntaje perfecto y finalmente el elenco albiceleste se transformó en el único invicto y líder de la etapa regular del torneo. El equipo de Versecaso, Faxwell, Predi, Bishop y Hoti superó además a Stone por 16-14 en la sexta jornada y acumula 6 victorias consecutivas. Detrás se ubica Cosco Army, que se recuperó con un triunfo sobre Leviathan Esports, que marcha tercero, por 16-6. Repasamos lo mejor de Malvinas ante Cosco Army. La habilitación. Ese humo no cae muy bien, porque tienen bastante espacio para ver dónde están los rivales de Malvinas Gaming. Hoti que pegaba sobre Andrew finalmente. ¿Conseguía la segunda antes de morir? Sí. Era Franar el que tradeaba. Franar el que rompe para dejar esto 2 contra 2. Predi con Mac 10. Costó, pero finalmente con 8 balas en el cargador termina quedándose con la baja. Mano a mano entre Franar y Tatán. A ver quién se queda con esta. ¡Oh! El uruguayo es el que va a poner el 1-1. Bien, entonces. Fastwall llegando a Constru, esperando que llegue su compañero Scotty. Viene por acá, lo ve por ahí, le quiere salir a tirar, lo agarra de espaldas, excelente. Queda Gaby tirado en el piso, hay una AK-47, no sé si la quiere agarrar, va a tirar la flash para habilitarla a su compañero. Se está mandando entonces, sabe que está por ahí, lo va a agarrar en columna, lo vio, lo quiere ir a buscar, saltando la cabeza entonces, se lo lleva, excelente lo de Faxwell. Están desordenando bastante a Malvinas con esto, están tirando la flash, se meten y Faxwell que se lo lleva, Andrew que estaba por ahí, Dilio le gana el pick, arco termina cayendo. Y ahora Hoti aprovecha y sale para piquear al último que quedaba por ahí. Lo ve también salir por... ¡Tremendo lo de Hoti! Que controla el recoil. Empieza a plantar el dispositivo Factball cuando la gente de Cosco Army empieza a hacer la rotación. Porque claro, no tiene nada que perder. Franar que hace muchísimo daño sobre Bishop, que estaba marcando en Pipe. Nilion entonces que caía a mano de Factball en intercambio. Gaby que está totalmente loco y pone 2 headshots. Vamos a ver si puede agarrar un arma y se lo puede comer a los últimos 2 que quedan. Es Hoti contra el mundo. Hoti contra 2. Hoti que tiene que correr, empiezan a pinchar el C4, pero no tiene pinza, le da tiempo suficiente a Hoti para que trate de llevárselo. Ay. La situación de 1 vs 1, lo va a ir a buscar, Arce lo lleva, y Franar que reacciona, vamos a ver si le alcanza el tiempo. Me parece que no tiene kit, me parece que no llega, llegó, la alcanzó, la ganó. Se lo puede cruzar de frente, Dillion, que erra el primer tiro, le tiraron una flash, pero el no-scope era bueno. Ahora sí, señores, señores, empiezan a correr por arco y se van a ir para B. Se lo pueden cruzar de frente a Gaby, que estaba por CT, lo ve y se da vuelta, Tatán. Esa se acaba de despertar el jugador. Vamos a ver si le alcanza para seguir y llevarse esta ronda como MVP, porque ya tiene 2 en su haber y se están metiendo y solamente quedaba Straka por acá. Lo van a ver y Predi se lo lleva. Le tiraba el Burst al pecho. 10 segundos quedan. Tenés que plantar, neno, la perdemos. Fagwall entonces, que tira la torta al lado de la tumba. Straka tiene más información sobre Hoti que Hoti sobre Straka. A ver si sirve el humo. Escondidito. Y a ver, Straka ahora. Tiene todo el tiempo del mundo. No bajó. Ese puede ser el primer problema. Sí. Y cuando lo haga, va a cantar su posición igual. Claro. Tiene un humo igual. Si hubiese dado la vuelta y se iba para Boiler. Ya lo vio, me parece, a Hoti igual. Lo castigó totalmente en 20 de día otra vez, Hoti.
quiere ganar tiempo y no puede ser suficiente. Perfecto lo de Nahuel Vázquez. Vamos a ver si Fran Arr puede aprovechar esto. Está con fama por ahí, lo acaba de ver. El pie le empieza a tirar y Tatán, que estuvo muy pillo para hacer esa jugada. Dillion entonces, que los acaba de ver. Se acaba de cantar, pero se lleva uno y lo deja muy bajo de vida al segundo. Ay. Andrew, que tiraba de lejos. En el intercambio quedan 17 puntos de vida. Straka, que viene acompañándolo por corta. Se quiere meter al Sai. Se llevaba uno, pero lo comían desde arena. Quedan 2 contra 2 y el C4 está plantado. Joti, que tira un humo para cubrirse, sale a buscarlo y no lo encuentra. Todavía no se asomó, escuchó la P, sabe que está Gaby por allá. Gaby, que ya tiene una eliminación que efectuaba en banana. Tiene una flash, va Andrew a salir por ahí, no. Joti, que estaba muy despierto. Queda solamente uno, señoras y señores. Malvinas Gaming la acaba de ganar a Coscu Army 16-11 de manera magistral. Así se encuentra entonces la tabla de posiciones de la etapa regular de la Unity League de CSGO. Con Malvinas Gaming, puntero invicto con 6 victorias y 0 derrotas. Le sigue Coscu Army con 5-1 y Leviathan Esports, que también buscaba el segundo puesto, con 4-2. Detrás, Stone, Nocturnes y Furious Gaming tienen 3 victorias y 3 derrotas cada uno. Algunos esperaban su derrota, otros querían que aumentara su récord. Por eso, no resultó extraño que Anders Bergan reuniera a 80.000 personas en Twitch en el momento de su primera caída en FUT Champions desde la salida de FIFA 21. El jugador danés de 15 años acumuló 535 victorias consecutivas en el modo competitivo del videojuego de fútbol y cayó por 5-1 frente a Damshit en el 18º fin de semana. Ahora acumula un tremendo número de 539 triunfos y una caída. Bergan, quien fue campeón de su país con apenas 12 años y deberá esperar a cumplir 16 para disputar los torneos oficiales de EA Sports, destrozó el récord anterior que pertenecía al inglés Shells, con 298 victorias seguidas. Repasamos el 5-1 en contra. Se disputó la tercera semana del torneo apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends y el equipo argentino Furious Gaming logró otras 2 victorias para compartir la cima de la tabla de posiciones con Infinity Esports. La Calavera superó a Astral Esports en el encuentro más destacado de la quinta fecha y luego dejó en el camino a Extel Esports. Por su parte, Infinity derrotó a All Knights y Rainbow Seven en 2 encuentros clave. Repasamos lo mejor de Furious Gaming ante Astral. La rotación por parte de Gastrux, esa parte alta, está bien, no estaba B-Boy. Creo que suponía que Furious podía llegar a ir a buscarlo y la idea era no dejárselo tan free, pero bueno, termina siendo free. Uy, que va hacia adelante, muchísimo daño en contra de Mightyver. Atención, porque podríamos llegar a tener el primer asesinato. Viene ahí de caderas, pero aparece Top Lop para quedarse con la primera sangre. Total play del partido. Sin embargo, parece que no va a terminar alcanzando y ahora Lesa se adelanta por demás. Me parece estrella saltarina. Aparece la división imperial por parte de Top Lop en la réplica. Lo van a dormir a Buggy. Estrella saltarina, espectacular lo de Lesa, pero no alcanza. Y el asesinato se lo termina quedando el Kunda de Furious Gaming. Por favor, si juegan top, cómprense la Vesta. El llamado de Merdugo es una estafa, es una mentira. Y nada, ese es mi aporte el día de hoy a los top. Mientras que Gastrux se manda 2 contra 2. Uy, cuidado, con Eric, que está muy, pero muy tocado. Utiliza la definitiva para ganarle un poquito de tiempo, pero no va a terminar alcanzando. El sacrificio por parte de Ivo y para asegurar el asesinato. Baulas, que queda un poquito expuesto, se va a poder escapar, lo dudo. Aparece esa estrella saltarina que no va a impactar. La Zoe se mantiene en visión de sus centinelas de control. Uy. Puede meter un montón de daño, un montón de burbujas. ¡Oh! ¡Ay, se lo salió!
lo acaban de borrar a Erg. Esto estaba hablando Mightyver mientras empezó a quedar con la vida de Baula. Hace con el invocador de tormentas, tratando de soñar a Boogie y a Shawnee, que tienen que retroceder. Hay intenciones de pelea. Bruja dormirá en contra de Boogie. Estrellas saltarinas, nadie lo quiere cubrir. Llega con lo justo el Sonya por parte del jungla. Van a tratar de borrarlo. Hace que entra con el invocador de tormentas, queda muy mal parado. Devisión Imperial, que es muy buena para que Baula termine quedándose con el asesinato. Arranca con todo Erg hacia adelante. Confirman dos asesinatos. Doble justamente para el tirador de Fulus Gaming. Encontraron la pelea, era esta. Atención, porque tenemos la lucha ahora por el dragón de las nubes. Cuando parecía un partido muy estratégico, muy medido, aparecen las teamfights y se lo termina quedando R. Finalmente confirma lo que es el dragón de las nubes. Llega la división imperial, muy buena por parte de Toplop. Lo junta a todos en el medio. Van a empezar a caer algunos jugadores de Estral. Solamente Ivo hace lesa. Y atención, porque tenemos asesinato doble para el tirador de Fulus Gaming. Finalmente termina siendo exterminio para la calavera. Van en busca del carril central. Tienen la máxima bonificación de la grieta. A su lado lo acompaña Baula, también Toplop. Shawnee, que activa el Dominus. Lo van a terminar durmiendo. Atención a ver el daño que puede llegar a meter. Ningún daño, porque aparece Derry. Lo desaparece el carrero central de Estral. Empieza la persecución. Lo quiere ir a buscar a B-Boy. Espectacular otra vez Toplop con el destello. La división imperial. Asesinato triple para el tirador de Fulus Gaming. Podría ser 4, sí. Asesinato cuádruple para el tirador de Fulus Gaming. Para en busca de lo que es Inhibidor de la parte alta del mapa. Se le termina la partida a Estral. Parece que la calavera va a terminar siendo único puntero hasta el cuarto partido, por lo menos del día de hoy. Quieren un asesinato más. Lo buscan a Mightyver. Es exterminio para el equipo de Fulus Gaming. Van en busca de la segunda torre de Nexo. Y ahora sí, en un partido que Estral parecía que al principio podía llegar a aguantarlo, Fulus Gaming va a reventar el Nexo y es único puntero, por lo menos hasta el cuarto partido del día de hoy. Así se encuentra la tabla de posiciones de la Liga Latinoamérica, culminada la tercera semana de competencia, con Fulus Gaming e Infinity Esports en la cima con 5 victorias y una derrota cada uno. Le sigue All Knights con 4 y 2, Estral y Rainbow Seven junto a Xten con 3 y 3 y cierran Isurus, que pudo ganar su primer encuentro frente a KLG, y justamente los chilenos últimos con 0 victorias. Y de esta manera le ponemos punto final a una nueva edición de Player One en la pantalla de TAS Sports, donde el gaming es deporte y donde repasamos siempre la actualidad en cuanto a deportes electrónicos y videojuegos. Si quieren más notas, si quieren más videos, los pueden encontrar día a día en tasesport.com/gaming, al igual que nuestras redes sociales, todas como @tasesports.e. Además, se pueden descargar nuestra app y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y atención, porque el martes después de la medianoche tendremos una nueva edición de Player One en la pantalla de TAS Sports, con lo que pasó en la Blast Premier Spring Groups de Counter-Strike Global Offensive, primer torneo de la temporada 2021 de Blast Premier, tercer año consecutivo que trabajamos junto a uno de los torneos más importantes de CSGO del mundo. Muchísimas gracias por su compañía. Nos encontramos entonces el martes después de la medianoche. Buenas noches.